con el fin de conocer de primera mano qué es lo que piensa y sienten las niñas. Plan Internacional implementó en la ciudad de Guaranda el proyecto Cartas de Niñas, en el que se quiere conocer cuáles son las barreras que les impiden alcanzar sus sueños y proyectos de vida. Frente a esta realidad que viven las niñas por el hecho de ser mujeres, lo que se busca es justamente recuperar las voces, saber lo que ellas viven como mujeres, y a partir de esa, que se visibilice esa problemática en opinión pública. Con la presencia de autoridades en el Salón de la Ciudad, de la ilustre municipalidad se dio a conocer los resultados de la sistematización Cartas de Niñas, evento preparado en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de la mujer. Se ha aplicado en las 13 provincias donde estamos, se han escrito aproximadamente 2.000 cartas, de las cuales se ha aplicado aquí en Guaranda aproximadamente 250 cartas, y justamente estas cartas recuperan esos testimonios de vida de las niñas. Los datos muestran que 6 de cada 10 mujeres en el país afirman haber sufrido algún tipo de maltrato. En el caso de las niñas y niños y adolescentes, 7 de cada 10 indican que sufren algún tipo de violencia. En el caso específico de las niñas, el 78% recibe maltrato en su hogar y el 41% en las escuelas. En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas adquiere muchas formas. Esta epidemia cuesta vidas, daña el psiquis, amenaza la salud física y espiritual, viola los derechos humanos, tiene consecuencias brutales sobre las familias y las comunidades. Rancés Torres recibió el documento de los resultados de este importante proyecto. Además, manifestó que junto al Consejo Municipal se fomentará ordenanzas para hacer respetar estos derechos. Legislemos normativas que vía ordenanza permitan la implementación de todos estos derechos, en procura de este gran esfuerzo que se ha hecho, porque las cartas que hoy se presenten, todo el trabajo que ha sido complementado, tenga realmente un resultado más allá de lo lírico, pragmático. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, para Canal 5 Televisión Municipal, reportó Javier Lumbi Alarcón.